Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy, ahora, en un local, el local de, bueno, del Sindicato de Oficios Varios de Campo de Gibraltar. Un sindicato que está manteniendo una lucha desde hace meses y que vamos a abordar, que es la lucha de las trabajadoras de Dulcinea. Pero antes de empezar, como siempre hay que ser, bueno, amistoso con las personas que nos veis y amistoso con las personas que nos acompañan. En este caso nos acompaña Leo, que la conocéis, mi compañera Onda Reña de Pro. Mi Hola. Compañera es que, bueno, vamos a empezar. ¿No te parece que el sitio merece la pena hacer un buen Onda Barricada, ¿no? Sí, en este caso, y además con la lucha lleva mucho tiempo, creo que se merece que le dediquemos un tiempo a ella y que se conozca. Y se sirva, bueno, no que se conozca, porque hay mucha gente que la conoce, pero fuera del ámbito de Dulcinea no es tan conocido y es importante que lo sepan. Entonces, estamos con la compañera Anabel, que lleva un tiempo ya en el sindicato también, está en muchas luchas de la zona, y sí nos gustaría saber en qué momento se encuentra la lucha de las compañeras. Pero si me permite, y para que todos sepáis quién es Anabel, claro. Es Anabel Quirós Casas, porque a nosotros nos gusta hablar con los dos apellidos, ¿no? Porque hay que decir, si decimos el del padre, pues decimos el de la madre, eso es así, acostúmbrense a hacerlo. Bueno, ella es secretaria general de Oficios Varios del Campo de Gibraltar. Y ahora, una vez que la hemos presentado, la vemos aquí sonriente debajo de la mascarilla, sí. Bueno, pues empezamos, ¿qué es lo que le estabas preguntando? Pues, ¿en qué estado está ahora mismo la lucha de las compañeras de Dulcinea? Ahora mismo está como un poco parado, ¿no? Ahora mismo no hay mucha actividad. Comentarles que, bueno, que yo formo parte de Oficios Varios desde hace tan solo unos meses, desde el último de agosto. No obstante, yo he sido de CGT todo el periodo donde ellas empezaron a moverse y he estado participando y apoyando desde donde podía, pues la lucha, digamos, por los derechos que se les habían privado, ¿no? Desde la empresa donde estaban trabajando. Y bueno, fue un año y medio de una actividad incansable, de reuniones con grupos políticos, de movimientos por Andalucía, de manifestaciones, de concentraciones, de hablar con las radios. Y bueno, la cuestión es que ante la frustración, por decirlo de alguna manera, y la falta de respuesta que se ha obtenido de las instituciones públicas, sí, contento, porque sí se ha recibido mucho apoyo, pues, por ejemplo, desde otros grupos políticos, no sé si fue también donaciones que había, ¿no? Desde la calle también, ¿no? Desde la calle, desde otros sectores y tal, y luego desde el mismo sindicato CGT, de otros sindicatos, ¿no? De eso, yo sé que Adelante Andalucía también hizo otra donación, en fin, para que pudieran subsistir sin cobrar como estaban. Pero en este momento, pues ahora mismo estamos, por lo menos de Oficios Varios, pensando en una estrategia sobre ahora qué hacer, ¿no? Sobre cómo se ha hecho tanto. Se ha intentado hablar, bueno, hasta con la ministra de Defensa, que se puso en contacto directamente con la delegada, con Mariloli. O sea, ¿qué hacemos ahora? Ahora mismo estamos en el momento de fijar una estrategia y de ver cuáles son los pasos a seguir. En este momento nos encontramos. Vale, como hemos dicho, secretaria general de Oficios Varios, una de las muchas luchas que tenéis es la visión desde Oficios Varios. A nosotros, bueno, en el sindicato, las bases son las que mandan, serán las bases, serán las trabajadoras de Dulcinea las que ahora nos cuenten qué tienen, qué planteamiento tienen, son ellas las que tienen que decidir. Sí. Pero, bueno, ya que tenemos aquí un sindicato como el de Oficios Varios, de aquí del campo de Gibraltar, un sindicato potente en cuanto a las acciones que está siempre en lucha, y con un nuevo secretario permanente del que tú has salido como secretaria general, ¿qué retos os encontráis, ante qué retos se encuentra el sindicato con toda esta época de pandemia y todo lo que ello nos conlleva? Pues bueno, la cuestión es lo que acabas de plantear, acercarnos a las secciones sindicales, conocer cuáles son sus demandas, empoderarlas. Y además de las secciones sindicales que forman parte de este sindicato, como puede ser, ¿no? Está Dulcinea, está OHL en los barrios, Acciona. Yo, por ejemplo, trabajo en el Ayuntamiento de Algeciras y tengo mi sección sindical allí y varias más. Entonces, la idea es eso, ¿no? La idea es poder acercarnos, tener buena comunicación
con ellos y que conozcan, ¿no?, qué estructura tiene detrás. Y dentro de ese modelo de autogestión que difundimos y defendemos con uñas y dientes, ¿no?, desde este sindicato, pues eso, que sean conscientes del poder que hay en organizarse, en autogestionarse y de las cosas que se consiguen de cambiar. O sea, los cambios que se pueden dar organizados, que en la sociedad, por lo menos yo me lo encuentro en mi sección donde trabajo, que hay un miedo y un escepticismo sobre que no sé por qué es pana, que esto es para nada, que los sindicatos son todos iguales, que tal, que cual, digo, no son todos iguales, y en todo se cuecen habas, pero hay estructuras que te permiten mucho más, como yo me encuentro en este, de actuar libremente. Yo en mi sección sindical hago y deshago, yo utilizo la estructura para asesorarme, para recursos económicos, para alocar para reuniones, pero ahí se decide lo que decide la sección, y eso es lo que le queremos trasladar, pues, a todas las secciones que forman parte de este sindicato, y que se empoderen, ¿no? Un poco esa es la idea. Y luego una gestión con transparencia en las cuentas, sin nada, sin esconder nada, y que la gente se sienta partícipe cada día y más implicada en este sindicato. Pues creo, ¿no, Leo? ¿No te da a ti la impresión de ganas de hacer, y que han acertado, por lo menos, por las ganas? ¿Se ve esa firmeza y esa ganas? Se te ve en la mirada, en la forma de hablar que tiene. Y bueno, con esto vamos a dar paso ahora a las compañeras. Desde Onda Barricada te vamos a dar muchas gracias, pero bueno, te vamos a pedir que te quedes hasta el final para que, bueno, al final llegará un momento en que te vamos a dejar que pienses, para que no hagas esa reflexión que te vamos a pedir, que va a ser, creo que importante, después de lo que escuches, lo que pienses, para que nos diga, ¿no? ¿No te parece, Leo, que sí, es un buen momento? Sí, yo coincido con ella, es una gran luchadora. No solo lleva este tema, lleva muchísimos otros muy humanos, y la verdad que le agradezco mucho que esté aquí, la verdad. Pues nada, pues vamos a continuar ahora con la compañera de Dulcina, y en un segundo volvemos. Bueno, pues estamos aquí con dos compañeras trabajadoras de la empresa Dulcinea, y por ejemplo, bueno, tenemos a Ana Belén y a Mariloni. Ana Belén, nos gustaría saber a qué se dedica Dulcinea. Pues mira, Dulcinea se dedica a la elaboración de comida y es en los acuartelamientos militares. Aparte, ellos tienen otra parte que hacen también comida elaborada, que también nos mandaban a nosotros, pero más que nada en los acuartelamientos militares, y hacíamos nosotros la elaboración de las comidas allí. Ellos nos mandaban los alimentos y todo, y nosotros hacíamos allí las comidas. Ajá. Y una cuestión que es rara, yo voy a preguntar a Mariloli. Muy buenas, Mariloli. Buenas. ¿Qué tal? ¿Por qué es raro? Siempre la CGT, que ha sido es un sindicato siempre alejado de la parte del ejército, de la parte militar, siempre estamos alejados, pero de repente hay una empresa, Dulcinea, no es militar, es una empresa civil, ¿no? ¿Cierto? En la que, bueno, vosotros acabáis en la CGT. Yo te voy a hacer dos preguntas porque me llaman la atención. ¿Por qué acabasteis en la CGT o cómo empezasteis en la CGT? Y fundamentalmente, y eso creo que os va a llamar la atención, y es que si le veis las camisetas, no pone Dulcinea ni nada de eso, que pone Las Agustinas y la CGT. Entonces, ¿por qué acabasteis en la CGT y por qué Las Agustinas? Bueno, en la CGT acabamos porque yo estaba afiliada. Yo conocí un poquito la CGT y me afilé. Y, hombre, ya llegó un punto que estaban vulnerando nuestros derechos, pero vamos, los más esenciales. Y una tarde después de comer, pues empezamos con un café y las compañeras, pues, decidieron que se iban a afiliar. Y somos 16 y fue el pleno. Las 16 afiladas a CGT. Ajá. Y luego los de la Agustina, pues cuando empezamos esta lucha, después de unas elecciones que tuvimos a las puertas del cuartel con una carpa, porque la empresa no nos dejaba sitio. Interesante ese punto. Ajá. Unas elecciones a las puertas de un cuartel. A las puertas del cuartel. ¿Y eso por qué unas elecciones a las puertas de un cuartel? Porque no teníamos sitio. Los militares dijeron que yo no se metía en estas cosas. Vamos, que ellos no tenían nada que ver. Y la empresa no nos daba
No puso facilidades, digamos, ¿no? No. No le gustaría mucho la CGT. Y como eso sí, somos un gran equipo, pues decidimos hacerlo a las puertas. Mira, ponemos una urna, una cajita, y allí votamos. Ajá. ¿Y, sí. y salió, se presentaron más candidaturas o al final? Sí, dos. Ah, y salió CGT, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues bueno, y para no desviarte, porque yo es que yo hablo mucho, yo lo reconozco que hablo mucho. ¿Por qué Dulcinea? O sea, ¿por qué las Agustinas? Bueno, las Agustinas, pues ya vino a raíz de que nos dejaron de pagar. Por cierto, 4 meses trabajado, sin cobrar. Y decidimos hacer una huelga. Y un compañero de CGT, voy a decir el nombre, Rafael Fenoy, pues me manda un escrito que había hecho modificando un poquito la historia de Agustina de Aragón, de los luchadores que fue, lo que hizo. Y yo leí el escrito, me emocioné muchísimo. Lo puse en el grupo, a las demás compañeras. Y entonces digo, ¿y por qué no nos llamamos las Agustinas? Nos da fuerza y nos ponemos una camiseta roja, que da mucha suerte. Y también unanimidad. Y decidimos llamarnos Agustinas, pero heroínas de cazuela y puchero. Bueno, sí. Por la comida que le damos a los... Bueno, le hemos dado a los militares. Ya lleváis bastante tiempo con esta lucha, ¿verdad, Ana? Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis aproximadamente? Pues llevamos un año y pico ya luchando contra esto, porque esto empezó mal. Empezó mal primero por los pagos. Nos pagaban a más de mediados del mes. Ya llegó un punto que a partir de haber hecho las elecciones sindicales, las personas que salieron en las fotos de las elecciones y demás empezaron a cobrar mucho más tarde. Anda. Llegando a no cobrar ese mes el día 29 del mes, como diciendo... Afectada, por ejemplo, tu compañera. Mi compañera afectada, algunas más que salían en la foto. Entonces nosotros nos poníamos en contacto con la empresa, qué pasaba, por qué no cobrábamos, fecha que casi final de mes y no habíamos cobrado. No, que tenemos todo el mes para pagar. No, hay unos días estipulados que tienen para hacernos el ingreso. Y no había manera. Nos poníamos siempre en contacto con ellos. No han querido nunca tener contacto con nosotros. Pues mira, en vez de pagaros así, os vamos a pagar de otra manera. Nunca. Sino ya cobraréis, hasta que cobramos la nómina de junio en julio y ya no hemos cobrado más. Llamadas a la empresa, todas las compañeras, hasta que una de las veces que llamó Mariloli, hasta la persona que la atendió a ella por teléfono, se echó hasta una risa. Pues nos cayó bastante mal. Porque es que en todo momento hemos querido tener contacto con la empresa, pero la empresa nada, no ha dado la cara. Hasta que nuestra sorpresa fue que fuimos a entrar a las cocinas a trabajar, ese día le tocó a Mariloli, y nos comunican desde el cuartel que no podemos volver a entrar en las cocinas. Porque nuestra empresa debía dinero a Hacienda, debía dinero a la Seguridad Social y que nosotras teníamos delegado la entrada a lo que era la cocina. Hasta que nos llevamos la sorpresa siguiente, que el 13 de diciembre nos encontramos un mensajito todas en el móvil de que estamos despedidas. Entonces, pues, la lucha desde entonces... ¿Y comienza vuestra lucha y vuestra...? Desde que empezamos a dejar de... Bueno, aparte de no cobrar, la mercancía no llegaba. O sea, la mercancía se refiere a que no llegaban los productos para poder cocinar. Los productos para elaborar las comidas no llegaban. Es que llegaba el día y decíamos, ¿qué ponemos hoy? Claro. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hasta incluso en productos de limpieza, en todo. ¿Y cómo solucionabais? Porque me imagino que cocinabais para militares que tendrían hambre, como todo bicho viviente. Y mucha hambre. Y tienen mucha hambre, además es un ejercicio físico. ¿Y qué le poníais de comer entonces? Ay, pues hay veces que rebuscábamos, veces que al terminar turno nos llamábamos unas a otras, escucha, que para mañana no tienes aceite, o que no tienes pimiento o cebolla. Bueno, pues vale, yo me llevaré de casa. O sea que no solo nos cobrabais, sino que encima poníais
para que ellos no se quedasen sin comer. Y... profesionales como la Copa de un Pino, sí. La empresa, una, ya que hablamos de alimentos, una patata de empresa, que además, o está presuntamente estafando, robando vuestro salario, porque es que es una vergüenza, ¿vale? Pero vosotras, en definitiva, ahora mismo con esa empresa, volvemos a repetir para que se entere todo el mundo, la empresa Dulcinea, esa que no les paga, esa que no compraba la comida, esa que ha incumplido, la empresa Dulcinea, ¿qué le pedís? ¿Qué estáis pidiendo ahora mismo, Mariloli? Bueno, lo que pedimos es esto, que por lo menos una explicación, ya que no nos cogen el teléfono. Yo recuerdo que llevábamos 2 meses sin cobrar, que fue cuando decidimos hacer la primera huelga, y recibo una llamada de teléfono y me dice que por qué vamos a la huelga. Lo expliqué y me dice que no hagamos esto. Dice, ¿cuánto te debo que te lo voy a pagar? Digo, no, a mí no, a las compañeras, a todas. Bueno, pues yo te pago un mes y luego ya hablamos. Digo, no, nosotros, o todas. Y fuimos a la huelga, todas. Y todos, que hay también hombres. Todas y todos. Sí, todas y todos. La verdad que muy curioso, porque claro, vosotros de verdad trabajáis para el ejército, que era decir, el Ministerio de Defensa interviene de alguna forma en darle el dinero para que esa empresa funcione. Sí. Y entonces, en este momento, ¿qué es lo que dice el Ministerio de Defensa? Pues el Ministerio, vamos, la ministra Margarita Robles nos llamó. Vamos, te dio mi número porque por ser delegada. Y que iba a hacer todo lo que estuviera en su mano, que ya estaríamos en contacto. Me llamó otra vez y me dijo que poco podía hacer en la administración, que como que no era asunto del... que íbamos a estar en contacto. Dice, hombre, ahora no tan seguido, pero ya estamos en contacto y nada más. Sí, pero... y suerte y... Aparte de sea suerte, nosotros los que somos un poco libertarios deseamos salud, mejor que sí. Salud y suerte en todo caso. Pero es que me llama, no, es que no, cada vez que entrevistamos en el Onda Barrigada siempre hay algo que parece que ya se supera lo anterior. En este caso, o sea, yo te llama como muy responsable, ¿no? Esta señora, ministra de Defensa, toda una ministra de Defensa, te llama. Y al final te dice, te llamaré, nos ponemos en contacto, qué guay que soy, no sé si había unas elecciones cerca, qué guay que soy y tal, había unas elecciones cerca, ¿no? Vale. ¿Cómo me lo habré imaginado? La historia es, ¿te volvió a llamar? ¿Habéis tenido ese colegio? No, tuvimos una cita allí en Madrid, en el Congreso. Con Zaida Cantera, está la Comisión de Defensa, la chavala muy amable, nos enseñó todo aquello, subimos al hemiciclo, un señor precioso, pero nada en concreto. Bueno, nos dijo que en marzo de este año, aproximadamente, saldría concurso público, sería una nueva licitación, y no salió. Nos dijo que claro, como estaban las cosas, que la empresa ya miraría a ver lo que se podía hacer. De hecho, a mí me llamaron algunas empresas para preguntar todo el tema y nos quedaron por la deuda de que dejó Dulcinea. Dice que aquí unos pufos, pero el hombre que lo dio así, un coordinador, y dice que hay unos pufos que es imposible hacernos cargo de todo. Pero, contra de más papeles no había, pues más era. Claro. ¿Vosotros ahora mismo estáis trabajando? ¿No estáis trabajando? No, porque de hecho también nos dejaron una situación que fue el 13 de diciembre cuando recibimos que estábamos. Bueno, el 13 de diciembre venía la fecha. Nosotros fueron 3 o 4 días después, mediante un mensaje
por el WhatsApp que estamos dados de baja en la Seguridad Social. Entonces, claro, la primera reacción, pues vamos al CEPE y nos dicen que no tenemos derecho a paro. Porque nos han dejado ahí en una situación que ni podíamos cobrar paro, ni podíamos entrar a trabajar en un sitio, porque estábamos pendientes de que nos subrogasen. Como no había empresa, pues estábamos ahí en un limbo que fue muy difícil de... Bueno, y también tengo que decir que gracias aquí a los compañeros de CGT, pues hicieron varios escritos a Inspección de Trabajo y conseguimos que el director pues, nos firmase como que despido no era voluntario y gracias a eso empezamos a cobrar pues el día 10 de marzo y el, dos días después nos confinaron también para que fuese todo... El confinamiento realmente con el tema de la lucha ¿no? Sí, viene, sobre todo la lucha de calle que es la que más hacemos nosotros sí. Y nosotras viene mal, pero con todo esto que pasa, con toda esta situación que tenéis, que no ha, se ha solventado, que sabemos que los ánimos, bueno, después de tantos meses siempre se resienten. Nosotros hemos querido traer este problema de la Agustina, fundamentalmente desde Onda Barricada, desde CGT Andalucía, para mostrarnos, bueno, pues, todo nuestro apoyo, que eso lo sabéis porque, sí, porque hablamos sí. Y ahí no hay problema. Pero queremos que la gente, las personas que os vean, a Ana Belén lo voy a preguntar a ti, porque le he preguntado todo a Luis, ahora te voy a preguntar a ti. ¿Qué futuro veis? ¿Qué futuro qué esperáis? ¿Cómo vais a retomar esta lucha? ¿Qué futuro tenéis? ¿Cómo veis el futuro? Pues nosotras ahora mismo, el futuro que vemos ahora mismo es, nosotros tenemos pendientes varios juicios, que los teníamos este año, pero creemos que por tema del COVID y demás, se han aplazado para el año que viene. ¿Qué esperamos? Pues que esto se solucione pronto, que tengamos los juicios, que vayamos viendo resultados, que si nos movemos, que tengamos una esperanza de que podamos volver a trabajar, que entre una empresa, porque lo que creemos también es que con el pufo tan grande que hay, es imposible que una empresa entre ya perdiendo tanto dinero, tanto a nosotras, proveedores, Hacienda, Seguridad Social, es mucho. ¿Qué queremos? Volver a trabajar. Eso es lo que queremos todas. Volver a trabajar, que esto se solucione y que la empresa, como estamos despedidas por subrogación, que Defensa meta una empresa. Que meta una empresa y nosotras volvamos a nuestros puestos de trabajo. ¿Qué es lo que queremos? Estamos luchando por el puesto de trabajo. Claro, porque vosotras, en definitiva, la empresa es la que incumple. Vosotras habéis cumplido de más. De más. O sea, ¿qué culpa tenéis? Yo creo que con todo esto... Tú te has enterado bien de toda sí, la situación, a pesar de que no se nos ve la boca, podemos sí. Tenerla abierta en algunos momentos de la sorpresa. Yo creo que esto se merece una reflexión, ¿no? Sí, sí. Nos vamos a quedar con una reflexión, como ya sabemos. La compañera nos contará ahora las reflexiones. Ahora mismo creo que es tu momento, Diego. Nos gustaría oír. ¿Qué nos puedas contar una vez que hemos terminado de escuchar a las compañeras? Bueno, a mí me gustaría que la compañera Anabel, que está por aquí esperando su momento de reflexión, yo voy a dar mi reflexión y que ella ahora se lo piense, que se siente, prepararemos esto para dar a vosotras también tiempo para que reflexionéis. Pero yo mi reflexión, aquí me lo he apuntado, me he apuntado varias cosas, y es sobre el castigo que se recibe. Nos presentamos unas elecciones sindicales en las que la empresa, bueno, en definitiva, lo que vamos a tener es una persona que va a ser la voz de las trabajadoras con la empresa para una relación normalizada, que es lo que debería de ser, y cómo se atenta contra las personas que libremente deciden sindicar. Si esto nos debería hacer ver la facilidad o no de aprovechar ese derecho a sindicarse que tenemos. Y realmente todos y todas sabemos, y los que estamos más un poco metidos en el sindicato, sabemos que es muy difícil, que no se cumple, que no pasa nada porque te amenacen. Porque, hombre, es que yo no lo puedo demostrar.
que es lo que te dicen, no lo podéis demostrar, pero hay muchísima dificultad y eso tiene mucho que ver con las empresas y con los trabajadores que ante esa dificultad no deciden tirar para adelante, como estas Agustinas que tiraron para adelante. Entonces, la valentía es la que nos tiene, la que nos va a ayudar. Otras personas en su situación habrían agachado la cabeza, habrían seguido poniendo pimientos, tomates y patatas y hasta carne y todo lo que hubiera sido, se hubieran quedado sin cobrar y agradecidas a la empresa porque les dio la oportunidad. Pero hay gente que no está dispuesta a eso. Entonces, atendamos a esa libertad de sindicarse. Y otra cosa que me llama la atención, aparte de la valentía que se tiene, que esto no es una cuestión de apelar siempre al miedo. La gente apela mucho al miedo para no moverse. Y el miedo es libre, cada uno tiene el miedo. Pero con el miedo no se conquistan derechos. Eso me quedé de un onda y eso lo tengo aquí en la cabeza bien metido. Y yo diría a esas personas de las que había hablado, a Margarita, a Zaira, las dos políticas de Marra, que ya empieza a ser un poco cansino esto de que los políticos vengan a hacerse la foto, a ponerse con las personas muy bien, a decir ya vendremos y no vienen nunca. Pero es más, venir para no hacer nada, pues para eso ni vengas, porque no te necesito en esta lucha. O sea, para que tú te hagas la foto no te necesito. Y yo apelaría a la señora ministra de Defensa y a la señora diputada, apelaría a que cumplieran su palabra y a que hicieran no lo posible, sino al parecer lo imposible, porque sí se pueden hacer cosas. Y yo me planteo, ¿cuánto costará un tanque? ¿Cuánto costarán tres fusiles? O tres armamentos de estos. Porque tienes personas, en concreto un montón de personas que estaban trabajando, de hombres y mujeres que estaban trabajando en la empresa Dulcinea, que hoy en día pueden estar pasando hambre, porque no tienen un duro. ¿Por qué? Porque ustedes no han querido hacer lo que tienen que hacer. Entonces, mi reflexión es si estamos haciendo realmente lo que se puede hacer. Y por supuesto, a la empresa Dulcinea, pues decirle, no sé si tendrá más sucursales por ahí, pero decirle a los trabajadores que decidan afiliarse y a sindicatos fuerces para plantarle la cara suficiente como para que no vuelvan a hacer esa barbaridad. Y si esa empresa no es capaz de pagar y no es capaz de afrontar sus compromisos, pues mira, quédate en tu casa, no montes nada, no es necesario, pues para que te pongan los trabajadores los pimientos y la lechuga, pues mejor que no esté. ¿De acuerdo? Así que mi reflexión va por ahí. Es un mensaje duro hacia las empresas, hacia los políticos que no hacen nada, a las empresas que sí hacen, que es estafar a los trabajadores, y a los trabajadores y trabajadoras que luchen y que se dejen de miedo, que el miedo no conquista derechos. Esa era mi reflexión. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues ahora vamos a intentar que Marilori, que la vemos con un documento que tiene en la mano, incorpore en su reflexión. Yo las dejaría un momento pensar, sí. Y vamos a hacer que entre la compañera Anabel, que nos está esperando, para hacer esa reflexión. Así que os vamos a dejar que penséis y dejemos que entre. ¿Te parece, Leo? Sí, sí, okay. Sí. Bueno, pues para escuchar la reflexión de compañero Diego, vamos a darle un par de minutos a Anabel y que nos cuente un poco o qué se te ha quedado en el tintero o algún mensaje que quieras dar. Nada, bueno, yo el mensaje es dárselo a las compañeras de Dulcinea, que hoy, digamos, la mañana son ellas las protagonistas, y seguir dándole ánimo, que sigan, que aunque ahora haya un poco más de desánimo en el grupo, por eso, porque, bueno, como sabéis, se han aprobado procedimientos de licitación en casi todos los lugares españoles, menos aquí en la zona, como ellas están diciendo que bueno, ¿y por qué nosotras no? ¿Por qué no ha servido de nada lo que hago, no? Ese proceso en que nos encontramos todos los que tenemos inquietudes y tenemos una lucha social, sindical, en ese momento que te viene abajo, pues animarla y decirle, bueno, que eso, que sigáis adelante, que sigáis motivadas, que sois vosotras las que tenéis la voz, las que tenéis que decidir qué hacemos y por dónde vamos, y que tenéis aquí a este sindicato, y como sabéis, para apoyar lo que sea y que sigamos, que si la administración pública no nos da respuesta, si la justicia es muy lenta, que tenemos atrasos en el juicio, pues adelante a movilizarnos, a hacer carteles y lo que haga falta. Y bueno, eso, que aquí estamos, y muchísimo ánimo y cariño y un abrazo grande para todas ellas.
Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos escuchado la reflexión de la compañera Maribel y la verdad que ha sido muy interesante el mensaje que ha dado. Y en este caso, Mariloli, vienes con un documento que nos gustaría que dentro de tu reflexión nos contara un poco qué es ese documento tan importante que tienes en la mano. Bueno, pues después de toda la andadura de estar hasta Madrid, pasando por el Parlamento Andaluz, todos los ayuntamientos del Campo de Gibraltar, todos sitios donde hemos ido a pedir un poquito de ayuda, pues recibimos un documento, que es el acuerdo marco, que sale el 14 de septiembre, en el cual en la licitación. Dijimos, uy, qué alegría, ya han salido las licitaciones, ya mismo estamos trabajando. Y aquí salen distintos lotes, porque esto va por lotes. Y entonces el lote nuestro es el número 10, siempre ha sido el número 10, yo no recuerdo si son 18 o 19 años. Y cuando llegamos al lote número 10, nos encontramos con que este se lo han cedido a Cerro Muriano, cuando siempre ha sido San Fernando, Campo Soto y Campo de Gibraltar, y nos encontramos que nuestro lote, nosotros no aparecemos para nada. Aquí se ha borrado de un plumazo este lote, aquí parece que no existen estos cuarteles, aquí son 5 cuarteles, en San Fernando uno, pero es muy grande. Y esto, pues chicos, a rodear agua fría, al ver que no aparecen. Hemos pedido también a los políticos que por lo menos nos dé una explicación sobre esto, qué ha pasado, si es que ha sido un error, un lazo que han podido tener y se lo han pasado, y a ver si nos dan respuesta. Es lo que estamos esperando. Y aquí que seguimos en la lucha, que no vamos a parar, estamos un poquito más esto por este documento, por este. Y por las circunstancias, también tenemos que mirar un poquito por la familia, porque tampoco andar mucho por ahí. Y pero que no vamos a parar, vamos a seguir luchando y ya está, porque los juicios hasta el mes de febrero en adelante no empiezan, después de dos veces anulados. Muchas gracias, Mariloli. Pues, Ana Belén, ¿algo que te haya quedado en el tintero? ¿Algún mensaje que quieras trasladarle a alguien? Cuéntanos en un minuto qué quieras contarnos. Pues yo lo que quiero contar es animar a la gente a que luchen. Que luchen por su puesto de trabajo. Nosotras antes no estábamos tan unidas. Ahora estamos todas unidas. Vamos todas a por ello. Donde tengamos que ir, ahí vamos todas. Cuando no puede una, puede la otra. Y que tenemos que luchar. Que no nos podemos conformar porque no nos cojan el teléfono, porque no nos hagan caso, porque no nos contesten. Hay que luchar y aquí vamos todas a una. Y vamos todas juntas y hay que ir a por ello. Pues una gran reflexión, la verdad que mucho ánimo. Y en este caso me voy a quedar yo con el último minuto como venimos haciendo en la onda barricada. Bueno, pues mi reflexión siempre es la parte humana. Sabes que es la parte que me gusta mucho. Lleváis mucho tiempo luchando por esto. Yo, la verdad, que desde el principio, desde las elecciones sindicales, que me pareció tan sorprendente y se me ponía la carne de gallina de pensar que estaba ahí en la puerta de la empresa, en una mesa, fuera de la empresa, que era tan surrealista. Sabes que tenía unas elecciones sindicales que era increíble pensar que hoy en día puedas tener unas elecciones sindicales en la calle. Desde ahí empezó vuestra lucha, empezaron a ponerlo muy difícil, o lo han puesto peor imposible, de no tener ni para darle de comer a vuestra gente, a vuestro trabajo, a vuestros recursos. Y me quedo con la parte del equipo, como comentas, estáis unidas, no vais a rendir, la lucha es el único camino, es un sector feminizado, es un sector muy precario, pero ahí estamos, luchando sin rendirnos. Y os animo a que sigáis con toda la fuerza que tenéis,
a prestaros todo mi apoyo y a todo el apoyo de las compañeras. Ya sabéis que el apoyo mutuo en CGT es uno de nuestros recursos. Y pues nada, felicitaros la verdad por la fuerza que tenéis, no rendiros, porque es una lucha que lleva ya mucho tiempo y me quito el sombrero. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, pues desde Onda Barricada, buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches.